¿Cuál es tu nombre completo? Mario Buenrostro Quiroz. ¿De dónde eres nativo? Del Estado de México. ¿Qué profesión tienes? Soy abogado. He trabajado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fui técnico judicial. ¿Cuál es el nombre de tu pareja? Adriana Perdomo Ramos. ¿En dónde trabaja Adriana Perdomo? Ella trabaja en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Tendrá una semana, tal vez 15 días. ¿Tienes amigos en la policía? Amigos, tengo bastantes conocidos. Mi domicilio actual es en Zamora, Michoacán. ¿Por qué Michoacán? Michoacán, porque la mayor parte de mis clientes eran originarios de allá. Y son con las personas que tuve yo que pedir apoyo para buscar trabajo. Yo pertenezco a la familia michoacana. Y estando en Michoacán, para mí era una zona de protección. Escuché una entrevista del procurador, donde dijo que sabía que yo estaba en Michoacán. ¿Del procurador de dónde? Del procurador del Estado de México. Después del 2005 ya dejé de trabajar en ese despacho y empecé a trabajar asuntos personales, particulares, por mi cuenta. Asuntos fuera de la entidad. Después fui oficial conciliador y calificador del municipio de Tlalnanalco. ¿Consumes algún tipo de droga? Sí, he llegado a consumir algún. He consumido cocaína en polvo y en piedra. ¿Has poseído armas? En mi casa tenía una. ¿Qué tipo de arma? Era una pistola 25. ¿Quién te vende el arma? Me la vendía el licenciado Abraham Galicia García. ¿Qué fue lo último que hablaron el licenciado Abraham? Le andaba yo pidiendo de favor que si me podía contactar con alguien en la Ciudad de México para que me hiciera una identificación falsa. Quería yo una IFE y una cédula profesional. ¿En dónde te detuvieron? Zamora, Michoacán. Yo me dedicaba a cobrar deudas, cobrar la renta de los bares. A mí me daban el 20% de lo que se cobraba. ¿Conoces a Rodolfo Aboites López? Por supuesto que lo conozco. ¿Sabes a qué se dedicaba Rodolfo Aboites López? Él tenía el mismo oficio, comunicador social, del municipio de Tlalnanalco. ¿Algún otro tipo de relación que tuvieras con Rodolfo Aboites López? Después de que fuimos compañeros, fuimos amigos. Un sobrino de él, que se llama Luis Aboites de la Cruz, está detenido en el mismo penal de Almoloyita por el delito de secuestro, del cual yo participé como persona de confianza en su defensa. ¿O a qué grupos delictivos le llevaste asuntos? Llevé un asunto de un muchacho que estaba relacionado con el cártel de los hermanos Arellano Félix. ¿De algún otro grupo? Pues conocí gente de Michoacán. ¿Cuánta gente de la familia michoacana que estén relacionados con ese grupo has defendido tú? En Nayarit tuve dos, en Veracruz tuve unas personas también, y aquí en Altiplano. Yo empecé a trabajar en contacto con esta gente por ahí de octubre de 2008. ¿Con qué gente? Con gente que viene del estado de Guerrero y que trabajan en Michoacán. Me dijo, oiga, ya está trabajando aquí un señor Aboites. Sí, me preguntaron por él, me pidieron referencias de él. ¿Quién era Román? Román era su jefe de Aboites. Él es el que le tenía que dar las órdenes. ¿Qué hacían? ¿Cobraban extorsiones, secuestraban, ejecutaban? Sí, claro. Platícame, ¿qué hacían? Eso hacían. Pues cobraban en los bares, secuestraban, extorsionaban. Y abanderados con una ideología que era de una organización que no permitía eso. Y ellos lo hacían ya de manera equivocada. Por eso fue que surgió una ruptura con el Estado de México. Y la organización de la cual emana todo este tipo de gente, que es la que está originalmente en Michoacán, se cansó de ellos. Se cansó de tanto secuestro y tanta extorsión que hay aquí en el Estado de México. Y eso
pues llegó a conocimiento de la otra persona que estaba a cargo de la empresa, que era don Nazario. Y don Nazario habló con este profe, que es Servando Gómez Martínez, el que también le dicen la tuta. Estos señores formaron una idea, tuvieron un grupo de desprenderse de Jesús, porque Jesús estaba cometiendo muchos secuestros y ya era cosa contraria a lo que ellos habían planeado inicialmente. Es así que se separan y ellos se vuelven allá los Caballeros Templarios y combaten a estos muchachos de la familia michoacana, los cuales se encuentran ahorita los últimos que quedan aquí en Toluca, y en Chalco todavía queda ese grupo. Por ahí sacaron hace un mes más o menos unas pancartas en Michoacán en donde daban recompensa por el hermano. Ah, sí, claro. Por el Terry, por el Pony, por mucha gente. Y por Torito. Eso fue una estrategia que hizo este señor. ¿Qué señor? Nazario, junto con el profe. ¿Nazario no lo mataron? No, no lo mataron. Nazario es el jefe. ¿De qué? De los Caballeros Templarios. ¿La tuta que tiene que ver ahí? La tuta es el segundo. La tuta que está en la zona de Tierra Caliente. Él, yo lo vi, estuve con él. Estuve con él en una reunión que se hizo en el poblado de Las Cruces. ¿Cuándo? Tendrá 4 meses que lo vi. Ellos están conformados en un consejo. El consejo son los operadores regionales de todo Michoacán. ¿Cuál fue la razón de la reunión? Había informes que dar y instrucciones que dar respecto de cada región. ¿Cuál fue la razón de que tú estuvieras invitado a esa reunión? Porque ellos sabían que de algún modo yo estaba llevando asuntos de gente que pertenecía a Jesús Méndez. Y a mí me dijeron que si yo quería seguir trabajando, tenía que platicar con el profe. ¿Tienes conocimiento de que a qué autoridades le estaban pagando cuotas? Dijiste hace rato un dinero para leyes y todo eso. Pues yo sé que le pagaban a los municipales, a los estatales algunos. La PGR, esa es de cajón, a la PGR se le daba.